Yo lo llamo maximizar ¿eh? la eh, coherencia ética en lugar de maximizar la ganancia, ¿no? O por encima de la maximización de la ganancia. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que poner la ética. Es importante que pongamos la ética, la coherencia con nuestros valores por delante de la maximización de la ganancia. ¿Por qué? Porque si tratamos de maximizar la ganancia, entonces trataremos de evitar errores. Ya lo, esto queda obvio, ¿no? Entonces, claro, el, eh, imagina ¿no? lo que suele suceder en la política, por ejemplo, se maximizan los votos, en la economía se maximiza el beneficio, en las relaciones interpersonales se maximiza la reputación. Y entonces, esa actitud de eh, maximizar nos lleva a en toda ocasión tratar de evitar maquillar o esconder el error cuando se da y si escondemos el error esconderemos también la necesidad de tener que cambiar a tiempo. no. Eh, por tanto el, eh, la única manera que tenemos para hacer frente y eso es importante la única manera que tiene el ser humano eso nos lo dicen las religiones la única manera que tiene el ser humano de hacer frente a la eventualidad de equivocarse y no pasarlo mal es la coherencia ética vale porque claro si tú te has equivocado ha cometido un error y ha generado pérdida eh, te sentirás mal porque eh, por las consecuencias de haber generado pérdida bien pero por eso es importante tener un sistema de valores un sistema de eh, ético vale de referencia para que al menos, al menos puedas salvar tu conciencia. de no tener ese sistema ético, no podrás salvar su, tu conciencia y eh, prácticamente no tendrás algo al que aferrarte que sea positivo ante la eventualidad de admitir un error. y entonces, no admitirás ese error. pero si tienes un sistema de valores, si tienes un sistema eh, y eres coherente con ese sistema de valor, puedes sobrellevar el hecho de haberte equivocado porque al menos, porque al menos, eh, podrás decir que habrás hecho aquello que hiciste en base a esos valores, habrás sido coherente con esos principios éticos que rigen tu conducta, que rigen tu comportamiento, pese a que el comportamiento no haya traído, no, haya, no te haya llevado a los eh, resultados esperados, ¿no? Pero al menos, eh, al menos, eh, repito, has sido fiel a tus principios, ¿bien? Eso es importante, ¿eh? eso es importante porque eh, maximizar la coherencia ética tiene que ver con eso, tiene que ver con poner por delante, ¿eh? por encima de todo, la eh, coherencia con tus propios valores éticos. ¿Por qué? Porque en la eventualidad de equivocarte, al menos podrás decir que has funcionado, que has tomado, que tomaste esa decisión en base a tus valores y la gente te podrá comprender. Algunos te podrán justificar incluso, ¿vale? Aquella persona que... Eh, comparten tus valores, pero todos te podrán comprender. De no tener ese sistema ético, entonces no tendrás a qué aferrarte. Y la, el único remedio que tienes ante esa situación es esconder el error. Y escondiendo el error, ya sabes lo que va a pasar. Esconderás y evitarás la posibilidad de recular, ¿verdad? Fíjate esto, lo importante que es para los políticos. ¿Por qué los políticos no son creíbles? ¿Bien? ¿Por qué? Porque nunca admiten sus errores. Nunca, nunca. ¿Eh? Para ellos admitir un error es eh, bueno, yo qué sé, es tabú, ¿no? Entonces claro, al no admitir errores, eh, eh, bueno, esconden la posibilidad, la, la necesidad de eh, recular en determinadas ocasiones. Y fíjate lo sencillo que podría ser para un político decir, bueno, nos hemos equivocado, pero al menos hemos seguido los valores y los principios éticos de nuestro partido y estamos contentos por ellos, eh, estamos aún así satisfechos los resultados no han sido lo esperados pero al menos hemos sido fieles a nuestros principios a nuestros valores y a nuestro electorado bien sin embargo claro es, es, está muy bien ¿eh? hacerlo cuando se tienen principios ¿eh? principios que sean éticos que sean loables no que sean eh, eh, de alguna manera valiosos no sin embargo claro Primero, los políticos no suelen ser fieles a esos principios, no suelen tener esos principios éticos y loables, ¿no? Y se venden al mejor postor tratando siempre de maximizar votos, maximizar eh, ganancias y maximizar reputación. Está claro que en ese caso, pues, poco podemos hacer. Salvo ¿eh? el hecho de tratar siempre ¿no? de educarnos en valores y de poner siempre por delante los valores, al menos en nuestra familia, ¿por qué? Porque los políticos y la clase que nos gobierna nace de la familia. Si desde la familia no somos capaces ¿no? de establecer este marco ¿eh? de valores, ese sistema de principios, esa esa referencia que nos permite, a lo mejor, eh, sobrellevar las distintas situaciones que se pueden dar, va a ser muy difícil que en un futuro tengamos políticos, también, con principios éticos loables, ¿no? Bien, hemos llegado al final. ¿Qué te parece todo esto? Te invito a que me escribas, me escribas en los comentarios, me cuentes qué tal, eh, si te ha gustado este vídeo, si no te ha gustado, por qué, que le des también pulgar arriba o pulgar abajo, pero también, Escríbeme en los comentarios porque quiero ayudarte. Quiero producir también más vídeos porque sé que esto te gusta. Yo soy un enamorado de la ayuda a las personas, de ayudar a las personas a que sean mejores personas todos los días, mejores profesionales. Entonces quiero ayudarte. Así que no tengas reparo, ¿eh? no tengas vergüenza. Escríbeme en los comentarios. Cuéntame ¿eh? qué tal te va todo. ¿Qué tal estás aplicando estos eh, comportamientos? ¿Qué dificultad estás teniendo? Porque la mía en la que lo hagas, eh, yo podré ayudarte mejor, poder producir mejores vídeos para ti. Bien, hemos llegado al final. La verdad que estoy muy contento de que estés aquí. Si has llegado hasta aquí, te aplaudo, eh, premio. Eh. Ha sido un vídeo bastante largo, pero creo que ha merecido la pena. Y bueno, decirte que con esto es todo por hoy y que te espero en el próximo vídeo.